Hola, bienvenidos nuevamente a mi cocina virtual. Acá yo estoy con otra receta. Este día voy a cocinar con mi hija Jackie. Mejor dicho, es ella la que les va a hacer una deliciosa receta. Ahora vamos a compartir con ustedes una receta de milanesas de pollo. A mí me gusta hacer esta receta para mi mami, ella le encanta. So, queremos compartirla con ustedes. Es bien fácil de prepararla y créanmelo que así como la ven de jovencita, sí que sabe hacer sus recetitas. Así que les dejo con ustedes a mi hermosa hija Jackie. Bueno, aquí les voy a mostrar los ingredientes. Lo que vamos a necesitar para esta receta primero va a ser el pollo. Aquí yo compré este pollo que ya está cortado bien delgado. Ok. También tenemos acá el tocino o bacon. Vamos a necesitar 2 huevos, harina todo uso. Vamos a necesitar breadcrumbs, panko. A mí me gusta de esta marca. ¿Es empanizador? Porque, sí, el empanizador. Uh-huh. Me gusta de esta porque es plain, so yo lo puedo echarle lo que yo quiera. Vamos a necesitar black pepper, pimienta negra, onion powder, cebolla en polvo, garlic powder, ajo en polvo, y también a mí me gusta usar orégano, pero esto es basado en su preferencia. Si no le gusta, lo puede omitir. Y también sal. ¿Qué va a hacer ahorita? Ok, so primero vamos a coger una pechuga de pollo y la vamos a condimentar con pimienta negra, un poquito de sal. Vamos a echar un poquito de ajo en polvo. También vamos a agregarle el onion powder. Ok, so mis pechugas ya están marinadas, so voy a ponerlas aparte porque ahorita vamos a mezclar los 2 huevos en otro recipiente. Ok, so ya está batido el huevo, lo vamos a poner aparte y ahora vamos a hacer la mezcla del panko, del empanizador. Vamos, este empanizador no tiene sabor, es plain, so uno le puede poner cualquier sabor que uno quiera. Ok, so a mí me gusta ponerle sal y pimienta. Sal al gusto y pimienta al gusto. Mezclarlo un poquito. Pimienta también al gusto. Y también me gusta ponerle orégano. Orégano seco. Orégano seco, sí. Uh-huh. Ok, so ya está. So aquí tenemos los 3 ingredientes que vamos a usar para empanizar el pollo. La harina, el panko y el huevo. So ya en este momento, antes de empanizar el pollo, vamos a calentar nuestro aceite, el sartén con el aceite. Ajá, nuestro sartén con el aceite. Esta es una receta súper fácil. En inglés se llama the 3-step process. Porque vamos a hacer ese proceso de 3 pasos. So, primero vamos a poner el pollo, pasar el pollo sobre la harina. Esto va a ayudar para que el siguiente paso, que es pasarlo por el huevo, para que el huevo se pegue. So, ya que está pasado sobre la harina y también para que crezca un poquito cuando se esté cocinando. Y agarre también el empanizador. Exactamente. Después vamos a pasarlo por el huevo y el huevo va a ayudar para que el panko se quede pegado y se pueda freír bien. Se lo vamos a pasar slightly. Y ya por último lo vamos a pasar acá.
Lo vamos a poner en un plato para mientras. Oh, miren, qué así voy a hacer con el resto del pollo y después lo voy a poner a freír. So ya en este momento ya está caliente mi aceite, so vamos a poner a freír nuestras milanesas. Creo que no le caben las tres, mi amor. Fría dos primero. ¿Aproximadamente cuántos minutos lo va a freír, hija? Aproximadamente 3 minutos cada lado. Cada lado, ok. Este ya en este momento ya está listo para que le demos vuelta. ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Qué delicioso se ve! Vamos a esperar a que se cocine del otro lado. Ok, so como pueden ver, ya las milanesas están listas. Ya preparé una, pero aquí están las 3 milanesas que freímos. Y ahora voy a enseñarle qué más le voy a poner en las milanesas. Ok, so lo que voy a hacer es en esta, voy a poner igual que esta. Le puse 2 pedazos de tomate. Y también ustedes lo pueden poner lo que sea, pero a mí me gusta 2 pedazos de tomate y aguacate. Y también la salsita que usé es salsa rosada, que se puede usar combinando ketchup y mayonesa. ¡Wow! Ok. Ahora en el del medio yo cociné un huevo, lo hice estilo sunny side up, como se dice en inglés. Es así como... llamamos estrellado, pero no se le... Lo vamos a poner en media. Me gusta ponerle bacon encima. Le da un toque muy, muy rico. Wow. So aquí tenemos los 3 pedazos de milanesa. Esto, a mí me gusta servir esto con un side de arroz y una ensalada. Oh, wow. Delicioso. Miren qué rico. Así es que mis bellos amigos, espero que les guste la receta de mi hija Jackie. Créanmelo de que no es primera vez que ella lo prepara y a mí me fascina. Por eso siempre que hacemos este pollo así empanizado, yo le digo a ella que me lo prepare porque no me queda igual como le queda a ella. Así es que los invito a que lo preparen. Es rico, delicioso y muy elegante. De verdad, créanmelo, miren. A estilo de restaurante, pero así bien pulidito, bien hermoso y bien rico. So, como pueden ver, ya aquí está nuestra comida. Yo estoy un poquito hangry ahorita. Es hungry y angry combinado. So voy a comer. Buen provecho, mi princesa. Y wow, vamos así a ver que... qué tal. Con un arrocito blanco, ¿verdad? Riquísimo, ¿verdad? Super. Bueno, mis bellos amigos, así de que aquí les dejo a mi hermosa hija, y gracias a mi hija por apoyarme también. Que Dios me los bendiga. A los nuevos les doy la bienvenida, y a los que no se han suscrito, suscríbanse. Así es que mis bellos amigos, suscríbanse y verán que les van a encantar las recetas. Semanalmente yo comparto recetas con ustedes, y a lo mejor la próxima que yo publique sea la que justamente ustedes estaban esperando. Bendiciones para todos, que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video si Dios me lo permite. Bye. Besos para todos. Despídase, mi amor. Bye, chao.